Estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía de ITV Channel a través de Canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo. Les recordamos para toda la gente que quiere ser parte de nuestra comunidad en Facebook, nos pueden encontrar como ITV Channel o bien como iRadio, además de contar con nuestras páginas www.itvchannel.com e intecpadi.com para que usted pueda sintonizar iRadio. Nosotros continuamos dándole a conocer más noticias muy importantes, y este año pues para muchos es de conocimiento que no se inició de buena manera, y es que la ola delincuencial ha crecido enormemente en el departamento Jutiapaneco. Lo curioso de esta nueva ola delincuencial es que las víctimas de atentados y las personas que han fallecido en su mayoría han sido mujeres. De esto ya tiene conocimiento la Auxiliatura de los Derechos Humanos en Jutiapa, quien nos brinda su punto de vista a través del licenciado Darío Flores. El auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos habla acerca de los índices de violencia en los primeros días del año. Sí, esta es una situación, yo lo manifestaba la semana recién pasada, a inicios del año 2013, una situación que ha venido afectando más y más en el año 2012, y hoy pues iniciamos con un índice negativo para nuestra población en el tema de seguridad, en el tema de derechos humanos de seguridad. Hablábamos recientemente sobre la Ruta 23, que es una ruta que constantemente hay asaltos, secuestros y toda clase de violación a los derechos de la seguridad, al derecho humano. Y yo no quiero decir que las autoridades no están haciendo nada. Si tienen algún plan, lo que yo considero es que los frutos no han respondido a las necesidades que tiene el pueblo de que se les brinde esta seguridad. Yo lo dije la semana pasada, que en algún momento las instituciones encargadas de velar por esto, pues que se reúnen y que realmente implementen un plan o operativos en el cual pueda corresponder a estos operativos a las necesidades del pueblo de Jutiapa. ¿Le darán seguimiento al caso de la concejal del Progreso? Mire, ese es un tema. Nosotros como Procuraduría de Derechos Humanos, por lo que teníamos que hacer es aperturar el expediente y ya enviarlo al Ministerio Público. Pues recuérdense que es un atentado, ¿verdad?, donde se está atentando contra la vida de una persona, un ser humano. Entonces es el MP el que tiene que darle seguimiento a estos casos. Las declaraciones del auxiliar departamental de los derechos humanos, el licenciado Darío Flores, quien muestra su preocupación por esta nueva ola delincuencial que está atacando especialmente al sector femenino. Pasamos a otro tipo de noticias, y fíjese usted, en Jutiapa pues existen muchas organizaciones. Una de ellas es la Organización Antisuicidios, quienes buscan a través de distintas actividades hacer conciencia a los jóvenes para que no tomen esta decisión fatal de quitarse la vida. El doctor Antonio Méndez nos habla sobre la caminata que realizarán por las principales calles de la cabecera jutiapaneca. La organización que vela para evitar los suicidios en Jutiapa se reunirá en los próximos días con el objetivo de realizar una caminata para hacer una reflexión y evitar estos actos en las personas. La verdad es de que para este año tenemos programado ya el día viernes. Este viernes tenemos la primera reunión para programar una caminata que tenemos programada para febrero, la segunda quincena o tercera quincena de febrero. Ahí vamos a tener una caminata con todas las dependencias que funcionan acá en Jutiapa, con bomberos, policía nacional civil, y desde luego ustedes están invitados y convocados. Vamos a hacer, queremos hacerlo en gran escala, por decirlo así. Vamos a determinar si lo hacemos de aquí del hospital hasta el Bonimán o hasta más arriba, ahí por los bomberos, ¿verdad?, y terminar en el parque, donde van a haber varios kioscos con psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología de las distintas universidades, para darle a conocer a la gente eso. Han invitado también desde luego las distintas iglesias católicas, evangélicas, las distintas universidades, los distintos institutos, escuelas, en fin, todo lo demás. ¿El objetivo principal de esta actividad? Bueno, el objetivo principal es dar una motivación de conciencia a todos nuestros habitantes para evitar o disminuir el suicidio acá en Jutiapa. las declaraciones muy importantes que daba a conocer el doctor Antonio Méndez, quien manifiesta lo importante de esta caminata para que los jóvenes pues no tomen esta decisión de quitarse la vida. En nuestra nota de cierre para esta emisión de hoy miércoles 9 de enero, el departamento de Jutiapa ya cuenta con la sede inaugural de lo que será el ciclo escolar 2013. Esta pues es Asunción Mita, donde se llevarán a cabo los actos para iniciar el nuevo ciclo escolar. De esto nos informa el licenciado Roberto Salguero, director departamental de Educación. En el municipio de Asunción Mita será la sede para la inauguración del ciclo escolar 2013, así lo dio a conocer el director departamental de Educación. Sí, efectivamente, este año hemos decidido que el ciclo lo vamos a iniciar en Asunción Mita. Allá va a ser el acto inaugural, ¿verdad? Ya tenemos coordinado con los supervisores y con el señor alcalde, ¿verdad? Y los establecimientos que van a participar. El lunes a las 8 de la mañana nosotros haremos el inicio del evento allá en Asunción Mita. Y por supuesto cada uno de los municipios tendrá que hacer lo suyo. Ya se les generaron instrucciones para que ellos pues en cada uno de los municipios hagan su acto inaugural también. Para este año se ha verificado que todas las escuelas estén actuando de la mejor manera para poder inscribir a los alumnos que lleguen al momento que soliciten eso. Sí, la idea es que nosotros estamos coordinando con ellos a efecto de que todo nos salga bien. Obviamente tenemos una serie de inconvenientes en cuestiones de jubilaciones, contrataciones y lo demás, pero por lo demás estamos trabajando con ellos en la medida en que podamos arrancar el ciclo con la menor cantidad de problemas posibles. ¿Las instalaciones de los establecimientos están aptas para albergar a los estudiantes? Mire, según el estudio que tenemos con demanda educativa, hay algunos establecimientos que tienen problemas, no son la mayoría, son poquitos y obviamente ya se hizo el estudio, se giró a las instituciones de la capital. Esperamos que en este año, tal como nos lo han ofrecido, pues vengan a hacer las mejoras que los establecimientos necesitan, porque aparte que gracias a Dios los alcaldes nos apoyan en ese tema de arreglar las escuelas, ¿verdad? El ministerio también tiene algún tipo de responsabilidad en eso, pero nosotros estamos conscientes que hay algunos establecimientos que tienen necesidades, pero no es muy significativo. Bueno, así es como llegamos al final de este microinformativo de ITV Channel, la revolución en comunicación. Muchas gracias por habernos acompañado. También agradecer a nuestro equipo en cámara, Luis García, en sonido Fernando Recinos Jr., en controles principales Henry Meléndez, bajo la coordinación del profesor Ronnie Recinos y bajo la dirección del licenciado Luis Fernando Recinos. Yo soy Boris Pernillo, hasta el día de mañana para seguirles llevando más información. Con permiso.